Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en otro programa más de Entre Amigos. Y les saluda su servidor, Cornelio Merlín Cruz, gerente y director general de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, con nuestros espacios de SMC Noticias México, Radio Superación, Medio y Voz de los Grupos Vulnerables y la Ciudadanía, y nuestro noticiero de MB Fin de Semana, bajo la dirección de nuestro querido amigo el licenciado Miguel Bárcena, en la Ciudad de México. Y pues hoy, que a veces tengo poquito tiempo de venir aquí a la capital de mi estado, que como decimos coloquialmente en México, tuve la nacencia, pues bueno, aquí estoy en mi Oaxaca de Juárez, y hoy me encuentro, le robé un poquito de su tiempo, ustedes ya la están viendo en pantalla, pero le robé un poquito de su tiempo a una extraordinaria y gran amiga personal, y también obviamente de nuestro medio de comunicación. Y aparte de que, pues, indiscutiblemente que ustedes están dando un agasajo de ojo, porque aparte es una mujer muy bella, ¿no? Hoy me encuentro acá con Rocío Echaine. Ella es la directora del DIF municipal de Oaxaca de Juárez, del municipio de Oaxaca de Juárez, y les tiene una gran noticia en la cual yo sé que a muchos de ustedes les va a interesar, sobre todo en Oaxaca de Juárez. Rocío, muchísimas gracias por recibirme y quitarte tu tiempo, hombre, porque ya sé cómo andas. Cornelio, pues al contrario, es un gusto para mí poderte recibir y que te diste un espacio para podernos visitar aquí en Presidencia. No. Y bienvenido como siempre, ¿eh? Y gracias por esas flores para empezar este día tan maravilloso. No, gracias, Rocío. Fíjate que me interesó porque yo he tenido conocimiento desde hace un buen tiempo de los Quijotes, ¿sí? De los doctores, los Quijotes, así conocidos. A lo mejor muchos de ustedes lo tienen conocimiento, muchos otros no saben qué son los Quijotes. Pero es muy interesante, Rocío, de que le platiques a nuestro auditorio, porque va a iniciar una jornada, precisamente, si no mal recuerdo, y ahorita tú me lo referirás, a partir del día 4 de septiembre, prácticamente de la próxima semana, el inicio ya de la próxima semana, en la cual, pues bueno, de lo que yo recuerdo es que los Quijotes brindan consultas médicas gratuitas, sobre todo dirigido a los grupos, a la población que pues no tiene acceso, vamos a decir, a una consulta médica, sobre todo a un médico privado, y esto es lo que ha venido haciendo Quijotes desde hace tiempo, pero hace sus jornadas, como ahora las va a hacer con el municipio de Oaxaca de Juárez. Rocío, platícale a nuestro auditorio cómo está esto de las jornadas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo pueden acceder a estos servicios? Porque pues ya sabes que desafortunadamente para la población lo primero que dicen es de que ¿y cuánto nos van a cobrar, no? Claro. ¿O qué tengo que llevar? Sí. ¿O sí, cómo? Sí. Y luego algo muy referente, ¿no? ¿Y no será porque es una cuestión política? También, claro. Desafortunadamente. Sí. Entonces, coméntale a nuestro auditorio. ¿Sí? Claro que sí, Cornelio. Y pues, a nombre de mi presidenta honoraria, la maestra Bernarda, les damos la más bienvenida y les hacemos saber que esto fue una gestión de verdad que tengo que mencionar a mi presidente municipal, al maestro Francisco Martínez Neri, que se hizo una gestión muy grande y pues, se pudo traer nuevamente la jornada médica de Quijotes. Así como dice Cornelio, ¿no? Son 72 médicos que vienen de San Antonio, Texas, a brindar todos los servicios a toda la ciudadanía. Y pues claro, pues tenemos las puertas abiertas, pues el DIF, ¿no? Nuestra maestra, la presidenta del DIF, nos abre las puertas porque pues el DIF, ¿qué es lo que representa? Familia, corazón, y la familia es nuestra prioridad y pues servirle es nuestra pasión, ¿no? Y quiero comentarles que la jornada de Quijotes ya había venido a Oaxaca durante varios años,
por otras cuestiones dejaron de venir, Cornelio. Sí. Pero se presenta la pandemia y también se retiran Quijotes. Sí. Pero la gestión que se hace por parte del DIF nos abre nuevamente las puertas jornada de Quijotes, y es el segundo año que el DIF abre las puertas para poder traer estas jornadas tan importantes a la ciudad. Y es que son interesantísimas, Rocío. Perdón por interrumpirte, pero fíjate que la población debe, bueno, ya muchos se han de acordar, pero debe de saber por qué vienen estos médicos de los Estados Unidos. Son médicos que vienen de otro país. Y estaba yo viendo que siguen dando estas jornadas interesantes. Ya ahorita tú le explicarás, porque siempre, ya sabes, Rocío, cuando hemos tenido la oportunidad de platicar, siempre te digo, háblales en mexicano, porque luego cuando se les habla en términos técnicos, claro, entonces, muchos no entienden, ¿no? Y entonces fíjate que estaba yo viendo acá, y me voy a tomar la libertad de decirles cómo está esta jornada, porque aquí tengo yo el cartel, seguramente ustedes ya lo han visto, y vienen a dar servicios de medicina integrada, terapia ocupacional, nutrición, osteopatía, ginecología, pediatría, medicina interna, medicina familiar, terapia física y rehabilitación, odontología, optometría, oftalmología, laboratorio, ultrasonido, electrocardiografía, donación de anteojos, elaboración de dentaduras y farmacia. Aquí hay un, por eso te decía, Rocío, aquí hay algo muy interesante que tú le digas a nuestro auditorio, porque ha de haber mucha gente que pues obviamente está interesada en recibir, pero hay algunos puntos donde sí me gustaría que le comentaras, así, ahora sí que en claro, mexicano. Sí, sí. Porque, por ejemplo, les podemos decir, miren, va a haber jornadas de medicina integrada. Medicina integrada, bueno, ¿me van a dar medicina o cómo, no? Claro. Luego, terapia ocupacional. Pues, entonces, ¿qué me van a meter en el cerebro? Que sí debo estar ocupado, ¿no? Por ejemplo, esto de osteopatía. Por ejemplo, esta de, estaba yo viendo aquí, que algunos no lo conocen, lo que es la optometría, ¿no? Y precisamente esos puntitos, porque lo demás ya es muy común. Entonces, si tú lo consideras pertinente, Rocío, coméntale sobre estos puntos y lo que tú consideres. Claro que sí. Tengo que decirles que también Quijotes, todo es altruista, no cobran nada, vienen con el corazón abierto a dar el servicio a todos los ciudadanos. Y traen todas estas, como dices tú, todas estas especialidades. Tenemos un filtro, Cornelio, de la gente, como tú dices, ¿qué es esta especialidad? Ándale, ¿no? Exacto. Hay un filtro, y entonces en ese filtro hay los doctores especialistas te van diciendo, ok, tú pasas a esta especialidad, tú pasas a esta. Tenemos pacientes que a lo mejor toman una consulta y se hacen cuatro consultas, ¿no? Tú mencionabas ahorita lo de los anteojos. Uh-huh. Aquí uno de nuestros aliados, como es Devlin, va a donar anteojos, pasan con el especialista, con Fíjate que los anteojos son graduados, Rocío. Ahí te gradúan tus lentes. Fíjate. O sea, tú excelente. Ya sales con tus lentes graduados de acuerdo a lo que tú necesites. Sí, porque muchos pensarán de que, pues bueno, sí me van a dar anteojos, ¿no? Pero ya sabes el clásico, ¿no? Sí. O sea, son unos anteojos y ya listo, ¿no? Pero esto es muy interesante, o sea, fíjate todo lo que se ahorran, porque para que vayas a un oftalmólogo, lo que te revisa, te hace el estudio, la graduación, bueno, eso es lo que le pagaste al oftalmólogo, pero lo que vas a pagarle a la óptica de lo que te dijo el médico. O sea, así es un buen gasto. Y esto es muy interesante, Rocío, qué bueno. Ah, claro, o que te dicen, ahí le mandamos sus lentes, ¿no? Exacto. No, aquí ya tus lentes van a salir totalmente graduados. Y pues aquí el DIF, tú sabes que trabaja con gente vulnerable, con la gente más necesitada. Definitivo. Y pues es nuestra parte, ¿no? Soy testigo de ello. Somos Corazón DIF. Entonces tenemos desde niños, adolescentes, adultos, adultos mayores y todas estas gamas nos van ir indicando a dónde tenemos que pasar. Por eso tenemos aquí, como decías tú, ginecología, nutrición, pediatría, o sea, todas las especialidades de acuerdo a todas las edades. O sea, es para toda la ciudadanía en general. ¿Cómo está esta jornada médica, Rocío? Porque con tanta especialidad, pues muchos se han de imaginar, bueno, pues cómo se hace cola, cómo es que voy a llegar.
¿cómo es que me van a atender y en claro. dónde, ¿no? O sea, sí. estos puntos son interesantes, Rosy. Muy interesantes y pues ya sabes, se hace una super dinámica. El CADI nos recibe esta vez también por segunda ocasión aquí en Oaxaca. El CADI abre sus puertas y ahí se monta un hospital chiquito. El CADI es el que está, si no me equivoco, el que está en Nuño del Mercado. Así es, Nuño del Mercado, 601. La central de abastos, ¿no? Sí, Colonia Cosijoesa, ¿no? A espaldas de donde se vende toda la madera. Ajá, ándale, ahí, sí, la parte como, de la sección de maderas, sí, pues, ¿no? Ajá. Como referencia. Ajá. Entonces el CADI nos recibe. Aquí la dinámica es, Cornelio, que aquí en Presidencia se están entregando los boletos. Sí. Se viene uno se agenda uno, de acuerdo a la especialidad que uno crea. Pero te digo, que uno crea, pero allá hay un filtro. Obvio. Y a lo mejor son varias consultas, claro. ¿no? En la semana. Viene uno aquí a pedir su boleto, solamente con una identificación, misma que no se queda, misma que no se piden datos, solamente es para tener dirección y teléfono para llamar al usuario en caso de que sea necesario. Uh-huh. Tenemos el horario de lunes a viernes para venir por sus boletos de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Uh-huh. Y ahora en el CADI vamos a estar recibiendo, va a haber bloques. De 7 de la atención va a ser de 7 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y los bloques, para que la gente también no estemos todos apretados, ahora sí. Va a ser bloques de 7 de la mañana a 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde. Uh-huh. También te quiero comentar que te digo, es todo un grupo, es todo un equipo el que trabaja aquí a marchas forzadas, de verdad, con la camiseta muy puesta. Claro. Que tenemos también nuestro centro de COVID, que tenemos muchos aliados que, si me permites, voy a mencionar a unos. Por ejemplo, la clínica Osmo pone el centro de COVID, ya ves que ahorita como que volvió a surgir el tema de COVID, otra variante, ¿no? Entonces la clínica Osmo va a estar haciendo pruebas de COVID para que todos los filtros pues estemos en la mejor sanidad posible, claro. ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, las instituciones participantes, tenemos pues nosotros, ¿verdad? Sistema DIF, la Secretaría de Salud, el Club Rotario Antequera, que es el que nos proporciona muchísimas cosas, Sonrisas, te quiero decir aquí, quiero hacer un paréntesis en Sonrisas, es el doctor Rafael Medina, que también es parte de Quijotes, de aquí de Oaxaca. Él va a donar 50 dentaduras para la gente que realmente necesita todos sus dientes. Tú sabes que una sonrisa es indiscutible. Y dímelo a mí, que no me los puedo poner por cuestiones médicas, pero como hace falta, ¿no? Entonces él es uno de los tantos que donan ese poquito, ¿no? Y de ahí, pues, Quijotes Oaxaca, que es el que nos respalda. Y te digo, Quijotes de Estados Unidos también trae toda la medicina. Y, por ejemplo, si tú tienes te detectan algo, fíjate que te regalan tu medicamento, no nada más para la semana, te regalan tu medicamento para un mes. Fíjate. Entonces vienen de prácticamente para tu tratamiento. Para ¿no? tu tratamiento. Entonces, de verdad, es una jornada médica de mucho esfuerzo, te digo. Es nuestra segunda jornada como administración que se gestionó gracias al presidente Francisco Martínez Neri. Entonces, hemos tratado de que esto sea a beneficio de todos nuestros. Definitivamente, ¿no? Sí. Y sobre todo hay que recalcar, y ustedes que nos están viendo y nos están escuchando, porque también esto se va a Radio Superación, es para las personas, para la ciudadanía, que es la mayoría de la ciudad de Oaxaca, de Juárez, que pues desafortunadamente pues no alcanzan los recursos para una consulta médica. Así es. Si no alcanzan para una consulta médica, imagínese usted para un medicamento, ¿no? Entonces, esto es muy, muy interesante, Rocío. Y ¿De qué fecha va a estar esta jornada médica? Referirles hasta cuándo pueden venir aquí al municipio de Oaxaca de Juárez a sacar su ficha, o si ahí mismo también, en donde va a estar en el CADI, pues ahí también pueden registrarse. Coméntales. Sí, pues para un mayor orden y que ustedes no se desesperen, porque esa es que tenemos que tener manejar un orden, ¿no? Claro. Y también respetar los tiempos de ustedes, porque a veces pues se desespera la gente que hace colas. Entonces, esto es lo que tratamos de evitar, hacer estos bloques para que ustedes tengan el mejor tiempo posible, la mejor calidad de tiempo posible. Aquí en Presidencia se va a estar hasta el viernes.
entregando boletos. En caso de que no llegaran a tener boleto, por supuesto que allá vamos a dar atención, pero es lo que queremos evitar, dar falsas esperanzas, ¿no? Entonces, para que todo lleve orden, venir por sus boletos, la atención aquí va a estar todos los días. Si hay que agrandar más días o alargarnos más, yo te lo hago saber, pero así va a ser la dinámica. Perfecto, ahorita que mencionaste que hasta el viernes, bueno, también hay que aclararles. Estoy platicando con Rocío, hoy es el último día del mes de agosto, ya se fue agosto, viene septiembre, en donde todos nos empezamos a sentir mexicanos. Entonces, hoy es viernes, ¿es hasta hoy viernes o toda la semana que viene? No, hoy es jueves. Ah, hoy es jueves, perdón, sí, no, si ya les digo que... No, qué bueno que me lo recuerdas, Rocío. Ya te estás sintiendo tú muy mexicano. Sí, no. Hoy es jueves, entonces ya no sé ni el día que vivo, hombre. Entonces tenemos... mañana, ajá. Y les digo, no se preocupen, en caso de que pase algo, se atiende allá, pero llevamos una logística para tiempos de ustedes, respeto a tiempos de ustedes, y no se nos desesperen, llevamos la logística para tener un orden de los bloques, es que aquí te explican a qué bloque entras. Anda. Entonces, tú sacas aquí tu boleto, y tú vas a decir, tengo de 7 a 11 de la mañana, se desaloja esa parte. Perfecto. Para evitar problemas de claro, COVID, de claro, tiempo, sí, de sí, todo, sí, ¿no? Sí. Entonces, tú vienes aquí a, quiero esta especialidad, ok, te toca el bloque de 11 a 3 de la tarde. Entonces, te digo, es todo por tiempos y por bloques, ¿no? Les vuelvo a repetir, es mañana viernes, hoy es jueves, porque ya no sé ni el día que vivo. Hoy es jueves, que ustedes están viendo acá esta plática que tengo con Rocío, y pues hay que apurarle. Cuando venía yo llegando, perfectamente están dando una excelente atención allá donde están dando las fichitas, ¿sí? Le están recepcionando a la población, Rocío, y no, hombre, y ver usted, ahí venía Rocío, pero no, hombre, digo, yo lo viví antes de llegar por acá con el tráfico que existe, y por eso te agradezco mucho, Rocío. Ay. De que te haya robado este tiempo muy importante, Rocío, estas jornadas médicas, así es de que para cerrar nuestra plática, Rocío, porque siempre lo hacemos así entre amigos y porque pues así somos los amigos, ¿no? Rocío, para cerrar, vuélveles a comentar así rápidamente de cuándo a cuándo, a grosso modo, qué especialidades se van a atender y bueno, si hay alguna otra institución que haya que mencionar que están apoyando esta jornada, claro. Adelante. Así es de que, y obviamente, como siempre entre amigos, ya sabes, Rocío, cerramos con un mensaje, ¿no? Así es de que es tuya la cámara, es tuyo el micrófono. Gracias, Cornelio. Pues los esperamos a partir del 4 al 8 de septiembre a nuestra gran jornada médica Quijotes, esperada cada año, y esperemos que el año que entra volvamos a tener esta gran oportunidad, así que los invitamos a que no desaprovechen esta oportunidad de salud que el municipio nos brinda en esta ocasión. Los boletos, como bien lo mencionaba Cornelio, aquí todas las mañanas, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, así es que todavía tienen hoy, todo el día de hoy, y mañana los esperamos con muchísimo gusto. De nuestras especialidades, vamos a mencionar algunas de medicina integral, ocupacional, pediatría, oftalmología, ginecología. Bueno, tenemos una variedad impresionante, pero no se preocupen por eso, porque les digo, habrá filtro para que ustedes puedan pasar a cualquier especialidad. Y aquí los esperamos entonces a partir del lunes de 7 de la mañana a 5 de la tarde, Cornelio, en el CADI, prolongación Nuño del Mercado 601, Colonia Cosijoesa. Para mayor referencia, como ya lo platicábamos hace un momento con mi Rocío, es ahí en la central de abastos, ¿eh? O sea, todo el mundo sabe dónde está la central de abastos, así es que ahí es en la central de abastos, y aunque le estemos haciendo publicidad y de agrapa, es por el área donde está la madera, ¿no? Entonces, ahí está el CADI, ahí pueden ver. Rocío, y pues tú como directora del Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Oaxaca de Juárez, yo he tenido la gran oportunidad, aparte de que cuento y me honro y me pongo orgulloso de contar con la deferencia de tu amistad. Gracias. Como directora del DIF, aparte que andas como hormiguita allí en la unidad de rehabilitación también, ajá, quiero que le mandes un mensaje a nuestra ciudadanía de lo que tú quieras comentarle o el tema que tú quieras comentar. Adelante, por favor. Gracias, Cornelio. Pues, de verdad, yo me siento honrada y satisfecha de presentarme como directora, de que así me hayan elegido, porque dar un servicio a la ciudadanía es algo maravilloso,
trabajar con el municipio ahorita es algo maravilloso, contar con estas oportunidades que nos dan como la salud, que es tan importante, y bien lo decía Cornelio hace rato. Entonces los invito que de verdad aprovechemos. Y también les quiero comentar, no está cerrada esta pregunta que voy a hacer, pero si nosotros contamos con un seguro o un ISSSTE, alguna institución de servicio de salud, demos la oportunidad a todas las personas que no lo cuentan. Pero si nosotros también contamos con un seguro, adelante, ¿eh? No está cerrada esta invitación. Pero quiero que sepan que mi presidenta, la maestra Bernarda González, y yo los esperamos, porque hay mucho trabajo atrás de esto. De verdad, no saben el equipo, todos nuestros aliados que están atrás de nosotros para poderles llevar de primera clase, de lujo, esta jornada médica Quijotes. Muchas gracias y los esperamos del 4 al 8 de septiembre. Gracias. Ahí tienen ustedes las palabras, como su servidor siempre lo comenta, y eso lo sabemos en México y así lo decimos coloquialmente, tiene la palabra de un mujerón, ¿eh? Aparte gracias, de bella, hermosa, inteligente, capaz, en fin, tienes todo lo referente a una mujer empoderada, Rocío, ¿no? Gracias, pero siempre es un placer y un gusto poder platicar contigo. Al contrario, de corazón, muchas gracias. Pues aquí tienen ustedes, esto es, ha sido nuestro espacio de Entre Amigos con esta información importantísima, ¿sí? Así es de que no duden en acudir, si usted se siente malita, malito, ¿sí? Algo, tiene usted alguna duda de su salud, es el momento, ¿eh? Son médicos especialistas y no porque vengan del extranjero es que sepan más, ¿no? Sino que son esta jornada de Quijotes que su servidor la ha vivido ya desde hace varios años, ¿sí? Porque no nada más vienen a Oaxaca, prácticamente recorren toda la República Mexicana, y he tenido la oportunidad de platicar con alguno de ellos ahí en los Estados Unidos. Es verdaderamente importante que usted aproveche esta oportunidad, porque son oportunidades. Acuérdese que las oportunidades solamente una vez en la vida, ¿eh? Así es que ahí estamos. No me cansaría de despedirme de Rocío, pero ella tiene que trabajar, ¿no? Y yo también, aunque vean que estoy aquí nada más. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando en la próxima ocasión, en otro espacio de Entre Amigos, que gracias a ustedes, a su preferencia y sobre todo a la deferencia que me brindan desde 1998, cuando todavía no existían estos aparatitos digitales, aquí estamos, en Entre Amigos. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó